Bienvenidos a DD Jardín TV. En este programa, discutiremos cómo hacer suero de ácido láctico obtenido de la mezcla de agua de arroz y leche, y también intentaremos responder preguntas sobre cómo utilizarlo en nuestras prácticas agrícolas y qué beneficios nos aporta. En la agricultura natural, no subestimen el poder de los microorganismos. Bajo tus pies, hay una asombrosa organización en un mundo invisible. Los microorganismos del ácido láctico son un grupo de bacterias que pueden tener beneficios maravillosos en nuestras aplicaciones naturales. Si nos preguntamos para qué sirven, su mayor ventaja es su capacidad para proporcionar una desinfección contra patógenos. Alejan los microorganismos dañinos del entorno, los suprimen y los colocan en una posición en la que no causen mucho daño. Además, también hay muchas otras ventajas. Al hacer este suero, puede madurar las aceitunas. En la producción de compost, por ejemplo, al incorporarla en sistemas como el bokashi, compost caliente o compost frío, la capacidad de descomposición y fragmentación de la celulosa dentro de las plantas aumenta significativamente, lo que aumenta nuestras posibilidades de éxito en la aplicación. También permite que el compost utilizado resulte en un producto con una carga microbiana mucho más alta. Si nos preguntamos cómo hacer el suero de ácido láctico, piense en este proceso como un proceso de dos etapas. En la primera etapa, capturaremos, cazaremos o cosecharemos las bacterias del ácido láctico presentes en el entorno. Luego, con las bacterias del ácido láctico que hemos cosechado, eliminaremos otros microorganismos recolectados en el agua. Dejando solo las bacterias del ácido láctico. Para realizar correctamente la primera etapa, necesitamos un frasco con la boca abierta. Necesitaremos una tela o paño con la que podamos cubrir la boca del frasco. El paño que utilizaremos no debe ser demasiado denso, lo cubriremos con esta tela, pero debe ser lo suficientemente fino para permitir que los microorganismos del exterior entren en el frasco. Necesitaremos una goma para cerrar la tela. El uso de un colador es opcional, pero lo más importante, necesitamos arroz y agua. El agua de arroz crea un ambiente ideal para cosechar bacterias del ácido láctico. Si queremos obtener bacterias del ácido láctico de la forma más sencilla, podemos poner arroz en el agua para que libere el almidón. También debemos asegurarnos de que el agua que utilizamos no contenga cloro. Estamos tratando de cosechar microorganismos y el cloro mata a los microorganismos. No use agua con cloro al hacer un producto fermentado. No queremos que el agua de nuestro sistema esté dominada por organismos indeseados, ya que esto puede causar problemas. Al lavar el arroz en el agua, eliminamos el almidón contenido en él. Cuando lavamos el arroz a fondo, obtenemos un líquido blanco como la leche. Con cuidado, vaciamos este líquido en el frasco. El agua de almidón que obtuvimos se convierte en un ambiente ideal para cosechar bacterias del ácido láctico. Cerramos la boca del frasco y lo dejamos en un lugar alejado del sol y la humedad durante aproximadamente 5 días. A veces, hay diferentes opiniones sobre el tiempo de espera. Mi recomendación es esperar 5 días. Cuando empiece a aparecer una especie de película sobre la superficie después de esos 5 días, significa que otros microorganismos están comenzando a dominar y hemos perdido los resultados que queríamos. Si la película resultante es verde, eso significa que el proceso ha fallado. Si la película es muy blanca, también ha fallado. En ese caso, deséchelos y comience de nuevo. Si hemos obtenido la capa blanca que he mencionado, la primera etapa ha sido completada y podemos pasar a la segunda etapa. Para seguir la primera etapa, nos volveremos a encontrar después de 5 días. El primer día, la cosecha de bacterias del ácido láctico procede bastante rápido. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. De lo contrario, debido a la dominación de otras bacterias en el entorno, nuestro sistema puede estropearse. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Parece que puede que no tenga que esperar los 5 días completos. En la primera etapa de producción del suero de ácido láctico, hemos cosechado una cantidad considerable de microorganismos en el segundo día. Con este progreso,
Parece que llegará el momento de introducir las bacterias del ácido láctico con la leche al cuarto día. El tercer día parece bastante bien. No hemos tenido problemas como el desarrollo de moho. Probablemente pasaremos al proceso de agregar la leche después de mañana. En el cuarto día de nuestro proceso de cosecha de bacterias del ácido láctico del agua de arroz, parece que hemos terminado. No es necesario esperar más tiempo. Después de unos días, el moho dominará, lo que hará que nuestro sistema falle. Es hora de agregar la leche. Después de recolectar las bacterias del ácido láctico en el agua de arroz, añadiremos la leche cuidadosamente al frasco. No utilice los sedimentos en el fondo del frasco. De esta manera, hemos inoculado las bacterias del ácido láctico en la leche del frasco. A partir de este momento, esperaremos a que las bacterias se multipliquen. El bacterio de ácido láctico puede trabajar tanto en un entorno con oxígeno como en uno sin oxígeno. Yo usaré un sistema con la tapa abierta. Sin embargo, durante el proceso de captura del ácido láctico, usaremos dos capas de tela en lugar de una. A partir de este momento, no queremos que los microorganismos entren en el sistema desde el exterior. Si lo prefieres, también puedes usar un airlock de esta manera. Yo lo uso para la fermentación de alcohol en un barril. Perforas la tapa de una botella de agua de 10 litros, pasas un tubo y sellas con silicona para evitar fugas. Luego, colocas el extremo del tubo dentro de una pequeña botella de agua. Cierras la tapa de la botella y puedes realizar la fermentación sin oxígeno. Después, fijas la botella pequeña a la grande con cinta adhesiva. Lo que debemos tener en cuenta es que necesitamos usar 10 veces la cantidad de leche que el agua donde capturamos el bacterio de ácido láctico. También puedes usar 9 o 8 veces la cantidad, pero personalmente me siento más cómodo con 10 veces la cantidad de leche en mi sistema. Si tenemos aproximadamente 100-150 mililitros de agua, esto significa que usaremos 1,5 litros de leche. Probablemente, el proceso se completará en 24 o 48 horas, pero la duración puede variar según las condiciones de su entorno. Hasta que nos volvamos a encontrar cuando termine el proceso. Ahora, han pasado aproximadamente 25-26 horas. El suero está en la parte inferior y la leche se ha acumulado arriba. Ahora, con cuidado, vamos a retirar la parte restante de la leche. Lo que queda en la parte que ves aquí se puede utilizar para alimentar a las mascotas. Los gatos, los perros o las gallinas lo consumirán de una manera muy sabrosa. No hay ningún problema en darles esto. Serán perfectamente saludables. Ahora, solo nos queda el suero de ácido láctico.
tiene muchos usos, pero lo que nos interesa es su capacidad para suprimir los patógenos que encontramos en nuestro jardín. La característica de eliminar los patógenos del entorno es una ventaja mucho mayor para nosotros. Detallaré cómo utilizar el suero de ácido láctico en la sección de descripciones que se encuentra debajo del vídeo. Permítanme abordar un poco sobre cómo podemos conservar y almacenar este suero. Puedes guardarlo en el frasco en el refrigerador. Si lo guardas en el refrigerador, puedes sacar la cantidad que necesitas para su uso. Agregarás melaza o jarabe de frutas al suero en la misma proporción. Es mejor no utilizar miel o azúcar refinada. Estos productos contienen sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias. Después de agregar el glucosado, déjalo reposar por un tiempo. Los microorganismos seguirán multiplicándose en el interior. Generalmente, se da un tiempo de alimentación de 7 días, pero si esperas 8 o 10 horas, obtendrás el mejor momento. Una bacteria se duplica en 20 minutos. Por ejemplo, si alimentamos una bacteria, después de 20 minutos, tendremos 2 bacterias. Luego, 20 minutos más tarde, tendremos 4 bacterias y así sucesivamente. Si comenzamos con una bacteria, después de 6 horas y 40 minutos, tendremos 1 millón de bacterias. Supongamos que planeamos usar el suero de ácido láctico el domingo. Comenzamos a alimentarlo con glucosado el sábado por la noche. El domingo por la mañana, habremos producido miles de millones de bacterias. Usaremos estas bacterias a razón de 250, 1 en la primera aplicación, luego 500, 1, y cuando los frutos se formen, usaremos 1000, 1. Cuando los frutos alcancen el tamaño de una avellana, debemos dejar de aplicar el suero de ácido láctico. En este punto, los sabores de los frutos desaparecerán. Cuando el suelo de nuestro jardín y nuestras plántulas alcancen un equilibrio en términos de microorganismos, no será necesario usar estos productos. Tiene mucho sentido usar este suero durante las etapas de desarrollo de las plantas. Será una medida preventiva contra enfermedades. Sin embargo, no es muy efectivo durante periodos de enfermedad, solo se puede usar con fines de esterilización. Hemos llegado al final de otro vídeo. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para estar informado sobre los próximos vídeos. Te deseamos éxito en tus trabajos de jardinería.